vengo de Marruecos, llegué a España en 2016, en un camión en Marruecos me imaginaba España. Increíble. Pero he tenido dificultades. Estaré después a viajar a otros países de Europa. Bonjour, je veux parler des étapes que j'ai traversées pour venir à Espagne. J'ai essayé plus d'une douzaine de tentatives de canaux pneumatiques pour venir ici. Et j'ai essayé également d'immigrer de la ville de Nado, située à environ 200 km. De la côte espagnole. Donc, dans cette dernière case, je vais venir de la ville d'Asila, située à seulement 12 heures de mer. Me llamo Lola y soy profesora de lengua y literatura. En primer lugar, os voy a hablar de Terencio. Terencio fue un esclavo africano que en la antigua Roma consiguió la libertad gracias a su talento para la literatura. En una de sus obras de teatro encontramos esta frase: Homo sum, humani nil ame alienum puto, que se traduce como soy un ser humano y nada humano me es ajeno. La palabra humano la usamos muy a menudo, pero a veces se nos olvida su significado. Se nos olvida que las personas somos seres humanos y que pertenecemos a la especie humana. El fenómeno de la inmigración ha existido siempre. En el pasado, los diferentes tipos de grupos de homínidos se desplazaban de un lugar a otro para poder sobrevivir. Y gracias a esas migraciones, hoy existe la especie humana. A mí me tocó ser extranjera en Italia, donde trabajé durante 3 años como lectora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Calabria. Para formalizar mi contrato de trabajo, tuve que acudir a una comisaría. Era el año 95 y no había aún la libre circulación de personas que hoy existe en la Unión Europea. Este es el documento que me dieron de la República Italiana, que está permiso, se llama Carta di Soggiorno. Y recuerdo muy bien que entonces las caras de la gente que había en la comisaría, muchas estaban tristes, porque esas personas, muchos de ellos, no iban a conseguir la tarjeta de residencia, ¿no? El permiso de residencia. Yo, sin embargo, estaba contenta, yo estaba allí por mi voluntad, a mí me había surgido la oportunidad de ir a trabajar allí, al acabar la carrera, y acepté sin pensarlo. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Tengo que decir que en lo personal y en lo laboral fue muy enriquecedora. El domingo, el próximo domingo, se celebran elecciones al Parlamento Europeo y a mí me entristece mucho pensar que hay partidos que están en contra de la inmigración. Creo que tenemos que pensar que el mundo es la casa común de la especie humana y que tenemos siempre que tener muy presente esa frase de Terencio: nada humano me es ajeno.